Televidentes, hoy es miércoles 26 de enero y les doy cordialmente la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro Click Informativo. Los invito para que se queden y conozcan la mejor información de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Debido a la crisis interna y división en el pueblo Aroaco, los MAMOS autoridades y el cabildo gobernador Rogelio Torres hacen un llamado al diálogo en Nabucimaque. Y en principio nosotros invitamos al diálogo, es para evitar confrontaciones, es evitar los malos entendidos. Hacemos el llamado al diálogo para que la comunidad, la gente de base no generen aflicciones, no hayan conflictos internos. Por eso la responsabilidad de las autoridades, de los líderes sobre todo, es la primera herramienta sobre la cual hacemos el llamado, la invitación, y a todos, tanto a Noreya, a Drababico, a Jeremía, a todos. Nosotros no somos una rueda suelta por autonomía en Colombia. Nosotros también tenemos que respetar la ley y entrar en una desobediencia o en un desacato de las altas cortes en Colombia es ir contra la ley. Los indígenas tenemos derecho, pero no podemos ir contra la ley. De los 168 expendios de carne que hay en Valledupar, solo 12 cumplen con la reglamentación para su funcionamiento. Los demás se encuentran en proceso. 12 establecimientos a la fecha, a vigencia 2021, han cumplido con todo el requisito de inscripción, de diagnóstico y de autorización sanitaria para comercializar legalmente las carnes en el municipio de Valledupar. Debe cumplir con un requisito sanitario que por parte del INVIMA, que es un acta de inspección. Nosotros como ente territorial le damos aplicabilidad, que es el acta sujeta del 1500, en lo cual hay unas condiciones sanitarias que debe cumplir este establecimiento para ser autorizado en el municipio de Valledupar. Dos patrulleros de la policía resultaron heridos en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Novalito de Valledupar, al ser colisionados por una camioneta que omitió una señal de tránsito y que luego se dio a la huida. Los uniformados presentan traumas y fracturas en diferentes partes del cuerpo, mientras que el vehículo involucrado fue hallado abandonado en el sector norte de la carrera cuarta. En lo que va corrido del año, fueron reportados 336 nuevos casos de COVID-19 en Valledupar. La Secretaría Local de Salud además informó que en las últimas horas falleció una persona contagiada. La ocupación de cama UCI alcanzó un 40% con 75 unidades de las 124 habilitadas. Un hombre en aparente estado de embriaguez sufrió un accidente en la calle 44 cerca al aeropuerto de Valledupar al perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba y colisionar contra el pavimento. Hasta el lugar de la emergencia llegó una ambulancia que lo trasladó hasta una clínica de esta ciudad. Y Ana del Castillo volvió a encender las redes sociales al publicar este video en sus historias de Instagram, donde se ve junto al que se cree es un nuevo amor. Se trata del acordeonero Javier Mata, de quien asegura se coronó como rey en el corazón del artista vallenata. Televidentes de CNC Noticias, hoy nos acompaña Laura Taliana Daza Lacutir, candidata por el barrio La Nevada en el Carnaval Diverso Valledupar 2022. Bienvenida, Laura, a CNC. Bueno, tengo varias misiones. Te cuento que el ser reina es uno de los factores que más me llama la atención, pero en ser de querer ser reina, quiero ser esa líder que vela por mi comunidad, que vela en tener una transformación social, que vela en que haya más cultura, tradición, que haya una equidad de género y que podamos ser libres ante esta sociedad.